No, que más rápido me quedan tantos, como 50. Es muy temprano, Oscar, todavía. A la salud de todos los que están mirando y a toda la compañía. El poncho de culén no es otra cosa que la varilla de culén sin cáscara que se hierve, luego se cuela, después azúcar y finalmente aguardiente. Se consume habitualmente con roscas, pajarillos o algunos dulces. La Cruz de Mayo, al momento en que llegaron los españoles, ya estaba muy vigente en España. Incluso se remonta a la historia a los emperadores en que usaban la cruz como estrategia para vencer a sus enemigos. Aquí en Chile se le viste con pajaritos y copihues. Quien le diga una loga o verso podrá elegir entre comerse un pajarito o tomarse una copa de ponche de culén. En el gancho más coposo se paró una tortolina, por el pico se la sangre, por los palos las ratillas. Al tiempo de la comida se perdió la mejor niña. ¡Trago! ¡Esto, trago, trago! Salió la madre a buscarla como una loca perdida y la fue a encontrar entre tres peñas metidas con el jovencito sin tierra diciéndole ahí a mí, a los camareros, ¡viva la vida, viva la vida! Bueno, el pájaro mío es más guatona que tú. Anoche estando durmiendo me vinieron a contar que una niña estaba sola que la fuera a acompañar. Yo que era muy lachito, poquito me hice el rogar. Enseñé mi caballito por medianoche. Señores y señoritas, digan todos a una hostia. ¡Viva la cruz bendita! ¡Viva! ¡Viva! La cueca del balance consiste en que la cantora intencionalmente va alargando la cueca con algunos versos especiales invitando a los presentes a salir. Siga el balance, siga el vaivén, baile la cueca, báilenla bien, ahí sí salga el Pedrito, sí como no. Muchas veces nombrándolos personalmente y la cueca se alarga hasta que la fiesta se ha integrado nuevamente, porque usualmente es cuando el ánimo ha decaído un poco. ¿Cueca larga o cueca del balance? Porque no golen más. Y tres, con eso me consolé que mi caballo era bueno.
Al otro domingo siguiente me volvieron a correr y por una mujer ingrata que no pique la guaité. El guaita al otro lado y como un toro moto y hecho mi polvo y mi voto. Señores y señoritas, digan todos a una o. ¡Que viva la cobertita! ¡Que viva la cobertita! Ustedes vieron que habían versos, esas son logas. Vieron que también había para consumir, eso es ponche de culén. También vimos cuecas, las cuecas naturales, la señora Rosa Alarcón a sus 70 años, en esa oportunidad todavía bailaba y con qué ganas y con qué energía. Esas son cuecas no de competencia, son cuecas naturales. Eso es lo que nosotros pretendemos mostrar cuando usamos un escenario, cuando tratamos o intentamos difundir lo que llamamos folclore. No seamos puristas, pero identifiquemos qué es nuestra puesta en escena.